La Administración Municipal entregó en el transcurso de esta semana alrededor de 270 mercados a familias de escasos recursos económicos. La entrega de estas ayudas durante la época decembrina se ha convertido en una tradición que llega a mitigar las diferentes necesidades que vive un amplio sector de la población sonsoneña. ¿Cómo fue el mecanismo para este año? Pues digamos que se inscribieron 600 personas, de las cuales se cruzaron con unas bases de datos de adulto mayor, de población que recibe otro tipo de subsidios en el municipio, y se procuró porque las personas que estuvieran recibiendo esta ayuda fuera gente que no recibiera ningún estímulo por parte de programas del Estado. En estos llamados siempre es normal que se presente mucha gente porque se riega la bola, como decimos nosotros. Ah, ya están entregando las ayudas, entonces obviamente la gente acude masivamente. Pero acá se está haciendo por las personas que se llamaron. El mecanismo fue una llamada telefónica, se viene insistiendo en ello y bueno, esperamos que en el transcurso del día podamos entregar los mercaditos navideños para que la gente pueda hacer su Nochebuena. Estos mercados llegaron a alegrar la Navidad de varias familias que durante el presente año debieron enfrentar una serie de eventualidades. Nosotros somos 6 personas, él vive de un jornal y en estos días se me quemó la casa, sin dónde vivir. Esta ayudita sí, es muy necesaria porque somos muy pobres. Usted sabe que uno es pobre, pues agradece mucho, y más mi persona que anda desempleada, no tengo trabajo, ando desempleado. Entonces para mí estoy muy contento, muy agradecido, y que Dios me lo ayude y lo bendiga, y a todos los del gremio, los que lo acompañan a él en la administración. Qué bueno, y para mí, yo pienso que creo que más de uno estamos contentos con los mercados. Esos mercados se unieron a las ayudas que fueron entregadas días pasados a las Juntas de Acción Comunal con el fin de brindar a las diferentes comunidades del municipio una Navidad más feliz.